de nuevo y qué gusto saludarlos en Alodoc, esos 30 minuticos para hablar de salud y de bienestar en los que dedicamos todos los días un ratico. Cuando falla el pensamiento, cuando falla el lenguaje, cuando falta la memoria, pueden ser señales de que el Alzheimer está comenzando. ¿Podemos prevenirlo? ¿Cómo tratarlo? El tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Todas estas señales son parte o pueden ser parte de que el Alzheimer está comenzando. Vamos a conocer mucho hoy acerca de esta enfermedad que nos golpea duro. Nos golpea duro cuando tenemos un ser querido, alguien cercano que la está padeciendo y que desconocemos tantas cosas. Vamos a aprender cantidades. Tenemos una especialista en el tema. Ella es la doctora Sofía Razzi. Ella es investigadora del Grupo Neurociencias de Antioquia. Qué gusto tenerla con nosotros, doctora. Hola, Diana. Mucho gusto. Bueno, esta enfermedad es dura, es dolorosa. No quisiéramos que nos sucediera a nosotros ni a nuestros familiares. Comencemos contestando, ¿por qué se produce el Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Se produce más que nada por el acúmulo de dos proteínas basura. Esas proteínas son el beta amiloide y el tau. Cuando esas proteínas se acumulan en las neuronas, lo que sucede es que causan muerte neuronal, neurotoxicidad. Y a nivel macroscópico nosotros podemos ver cómo el cerebro va disminuyendo de tamaño. Puede incluso perder entre 500 y 700 gramos de peso. Esa es la causa principal del deterioro en la enfermedad de Alzheimer, el acúmulo de esas proteínas anormales. ¿Por qué se da, doctora, ese deterioro? ¿Por la edad? ¿Por herencia? ¿Se nace con esta predisposición? ¿Qué ocurre? Listo, tenemos muchísimos factores de riesgo. Hay unos que podemos modificar, otros que no son modificables. ¿Cuáles son esos que sí podemos modificar? Por ejemplo, la baja escolaridad. Por ejemplo, los golpes en la cabeza que nos causan inconsciencia. Por ejemplo, la diabetes, el riesgo cardiovascular como la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, el aislamiento social, la falta de ejercicio. Todos esos son factores de riesgo que nosotros podemos modificar y que aportan a la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, hay factores que no podemos modificar. Está la edad. La edad es el principal factor de riesgo. Y también hay muchas causas genéticas, como variantes en los genes o como variantes genéticas que podemos llegar a heredar. ¿Cuáles serían algunas señales? Porque es usual, incluso es coloquial decir, no, se me está olvidando todo, me va a dar Alzheimer. Esto es una frase común. Realmente, ¿cuáles son esas señales de las que deberíamos estar muy atentos para prevenirlo? Claro que sí, la mayoría de nuestros pacientes llegan porque tal vez se les olvidó una cosita o se les olvidó hacer algo en el trabajo, sin embargo no nos debemos asustar por esto, esto no quiere decir que nos vaya a dar Alzheimer. Cuando es algo notorio, cuando tenemos quejas de memoria reciente sobre todo, se me olvidó una conversación que tuve ayer, se me olvidó lo que desayuné, de pronto perdí la billetera, perdí el celular, me está costando más hacer cosas que antes hacía fácilmente, por ejemplo cocinar, por ejemplo en el trabajo, cuando estas quejas empiezan a tener impacto en mi vida y las veo yo y las ven otras personas, estos son signos de alarma para consultar. Porque son olvidos de cosas que hacemos todos los días, de nuestra rutina, digamos que de cosas sencillas como cocinar, como tender una cama, pues son cosas que uno diría jamás se nos va a olvidar, pero resulta que sí ocurre encontrarse con estos episodios. Claro que sí, puede ocurrir y puede ocurrir en caso incluso muy temprano, a edades muy tempranas. Nosotros creeríamos, y es verdad, que la enfermedad de Alzheimer es sobre todo de personas viejas. Pero, por ejemplo, acá en Colombia tenemos una mutación muy importante que se llama la mutación paisa. Y esta mutación paisa causa enfermedad de Alzheimer antes de los 65 años. Entonces, es extraño que a alguien se le empiecen a olvidar las cosas antes de esa edad. Si nosotros vemos que eso pasa y que tiene impacto en nuestra vida cotidiana, es importante consultar. Bueno, doctora, ¿cómo se diagnostica? ¿Hay un examen específico para saber que realmente estamos padeciendo esta enfermedad? No hay un examen específico, sino una serie de exámenes. Por ejemplo, en el grupo de neurociencias, la persona llega a la consulta, hacemos una serie de preguntas, investigamos muy bien los antecedentes familiares de la persona, investigamos muy bien los antecedentes personales, por ejemplo, las enfermedades, los medicamentos. Hacemos un examen físico y neurológico muy completo y si después de la consulta nosotros creemos que efectivamente esta persona puede estar padeciendo de enfermedad de Alzheimer, se mandan una serie de exámenes. Esos exámenes son de sangre, sobre todo miramos los electrolitos, la función de la tiroides, la función hepática, función renal.
más que nada para descartar que no sea por otra enfermedad. Y posteriormente pedimos una resonancia magnética cerebral o un TAC del cerebro, que nos ayuda a ver cierta atrofia en ciertos lugares como la región temporal, que es donde más afecta la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, esto no es confirmatorio. Uno solo confirma la enfermedad de Alzheimer cuando la persona fallece y se puede ver en el cerebro ese acúmulo de proteínas que te comentaba. Doctora, ¿qué sienten las personas? Una persona que padece esta enfermedad, ¿recuerda que olvidó? ¿Es consciente de que está olvidando las cosas? Sí, inicialmente en las fases más leves de la enfermedad las personas sienten y son conscientes de esos olvidos. Ellos pueden llegar a sentir mucha tristeza, pueden tener sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, sienten que tal vez ya no pueden lograr las cosas en el trabajo o en su vida cotidiana. Por eso es tan importante una red de apoyo, que tengan personas que les expliquen que ellos no son solo su enfermedad, que la enfermedad no va a hacer cambiar quiénes son como persona, no van a cambiar su esencia, y que se sientan apoyados y acompañados, porque inicialmente es un proceso muy duro, tanto para la persona como para el familiar. Hablemos de esas fases, ya hablamos de unas primeras señales, ¿cierto?, que nos llevarían como a una consulta, primera consulta. ¿Cuáles son las fases en las que se va desarrollando? Listo, entonces la enfermedad de Alzheimer tiene tres fases principales. Tenemos la fase prodrómica o asintomática, en la que se están acumulando esas basuritas proteicas, pero nosotros seguimos nuestra vida normal. Está la segunda fase, que es la fase amnésica o el deterioro cognitivo leve, cuando yo empiezo a tener ciertas quejas de memoria, ciertas molestias, pero que estas todavía no afectan mi funcionalidad. Y la tercera fase es la demencia, y es importante recalcar esto, la demencia hace parte de la enfermedad de Alzheimer, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y la demencia qué? ¿Qué tiene que ver? Es la última fase de la enfermedad de Alzheimer. En la demencia significa que nosotros ya perdemos nuestra independencia, nuestra autonomía, necesitamos siempre un cuidador para hacer las cosas que antes podíamos hacer solos. Esas son las tres fases grandes. ¿Y qué es distinta esa demencia a la que nos da por la edad? La demencia senil, que llamamos. Ese es un concepto que estamos intentando cambiar, puesto que la demencia senil no existe. Nosotros creeríamos que la demencia senil es por la edad, pero hemos investigado y nos hemos dado cuenta de que una persona puede llegar a los 90, a los 100 años y debe tener su cognición perfecta. Claro que esto hace parte del envejecimiento exitoso, que uno puede de pronto tener ciertas pérdidas o cierta lentitud cognitiva, ser más lento para tener algunas respuestas, ser más lento para hacer las cosas, pero eso no significa que la persona tenga enfermedad de Alzheimer. Es decir, la demencia senil es un término que ya estamos dejando atrás. Bueno, qué bueno por esa claridad y por enseñarnos pues día a día tantas cosas aquí en Alodoc. Se van perdiendo las funciones, las básicas, masticar, tragar, por lo tanto las personas se desnutren, en la cama entonces por estar tanto tiempo prolongado pues se pierde masa muscular, es una cadena de enfermedades que, pues, que van sumando y van deteriorando al paciente. Así es, cuando nosotros estamos en demencia, en el estadio de demencia, también hay otras tres fases. La primera son esas quejas de memoria que hacen que yo pierda funcionalidad. En la segunda fase empiezo a tener alteraciones neuropsiquiátricas, por ejemplo la persona puede estar ansiosa, agresiva, irritable, decir que se quiere ir de la casa. Esta es la segunda fase, y en la tercera fase es la que nos estás comentando ahorita, cuando la persona ya está postrada en cama, pierde masa muscular, puede tener dificultades para tragar las comidas sólidas, tiene dificultades respiratorias. Entonces, ¿esta enfermedad se puede retrasar? Es decir, ¿la llegada de la enfermedad o es inminente cuando alguien ya está vulnerable a sufrirla, a padecerla, llega o llega? Hay ciertos factores de riesgo que podemos modificar, que eran los que te comentaba inicialmente. Por ejemplo, el ejercicio físico. Nosotros recomendamos más o menos 30 minutos de actividad física por lo menos 5 días a la semana. Por ejemplo, una buena alimentación rica en verduras, en frutas. Por ejemplo, la actividad social. Sé que en este momento de pandemia no es lo más indicado, pero igual nos podemos conectar por Zoom, hablar por celular. Todas estas pequeñas cositas, sobre todo para entrenar el cerebro y entrenar nuestro cuerpo, sí nos pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir la enfermedad. Bueno, ustedes que están constantemente investigando este grupo de neurociencias de Antioquia, ¿cómo se presenta el Alzheimer en cuanto a la diferencia de hombres y mujeres, o es por igual? Las mujeres tenemos más riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer por dos razones principalmente. Primero, porque como el principal factor de riesgo es la edad,
y las mujeres tienen una expectativa de vida mayor, entonces tenemos más riesgo de sufrir la enfermedad. Y segundo, por los factores de riesgo hormonales y vasculares. Por ejemplo, el embarazo es un factor de riesgo para sufrir la enfermedad de Alzheimer más adelante. Sin embargo, esto no es 100% causal. No quiere decir que si yo soy mujer y tengo más de 65 años me va a dar enfermedad de Alzheimer, pero sí tenemos más riesgo. Bueno, me gustaría que diéramos una miradita a algunos de esos síntomas del Alzheimer y los analizamos con usted. Claro que sí. Vamos a revisarlos entonces en nuestro monitor y usted nos amplía el panorama un poco si es necesario. Vamos a comenzar a revisarlos. Pérdida de la memoria, definitivamente esta es la primera señal y estos son los primeros pasitos hacia esa enfermedad. Exacto, es el primer síntoma, sobre todo pérdida de la memoria reciente. Yo puedo recordar muy bien el pasado, mi infancia, lo que hice en el colegio, pero se me empieza a olvidar lo que hice ayer, lo que comí esta mañana. Bien, vamos a la dificultad en la planificación y realización de tareas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Me pierdo en el tiempo? Esta es una parte de la función ejecutiva. La función ejecutiva es esa capacidad que yo tengo para planear. Por ejemplo, voy a planear una fiesta, voy a planear un evento, voy a hacer una comida para 5 personas. Empiezan a tener dificultad en la planeación de estas cosas, que es una alteración en otro sistema cognitivo. Lo mismo que para la realización de tareas, entonces no la planeo, tampoco puedo llevarla a cabo, no puedo desarrollarla y se quedan incompletas, inconclusas. ¿Quiénes son, digamos, los encargados en ese momento de hacer caer en cuenta a la persona? Pues su entorno, ¿no? Las personas que lo rodean. Pienso que tienen ahí también una responsabilidad grande. Ahí está la importancia del cuidador, de una persona que tenga paciencia, que conozca a la persona, que la trate con amor y de pronto lo ayude a reubicarse. Vení, mamá, ¿a vos te gusta cocinar? ¿A vos te gustaba hacer unos frijoles? Vení, yo te voy enseñando nuevamente cómo los tenés que hacer. No sacarla de la cocina del todo, porque eso es ayudarla aún más a perder su independencia. Pero se logra ese aprendizaje, es decir, una persona que está padeciendo la enfermedad olvidó hacer los frijoles, vuelvo y le explico, lo volvemos a hacer juntas, ¿puede volver a recaer ese olvido o vuelve ese aprendizaje a quedarse? Probablemente lo vaya a seguir olvidando. Entonces ahí está la persistencia del cuidador y el amor que le tenga ese cuidador para seguirle recordando todos los días. Perfecto, doctora, otro síntoma de Alzheimer, la desorientación en el tiempo y en el espacio. Definitivamente no se ubican. Exacto. No saben dónde están. Es un síntoma muy, muy frecuente, sobre todo nos pueden hablar de que están en 1800, en el consultorio yo les pregunto siempre dónde está usted y te pueden decir en un estudio de televisión, en una cocina, se vuelve más prominente con el paso pues de la enfermedad. Eso es lo que pasa cuando desafortunadamente vemos muchos anuncios de que está desaparecido esta persona, este perro salió esta mañana caminando y no ha vuelto, no sé qué. Eso es lo que les sucede, entran como en un momento como en un lapsus en que se pierde la memoria. Ahí está la importancia, por ejemplo, de la manilla de identificación. Siempre el paciente con Alzheimer, su manilla de identificación, nombre completo, celular, para poder que si alguien lo encuentra pueda ubicar a sus familiares. Hay también problemas en el lenguaje. ¿Estas personas olvidan el vocabulario? ¿Olvidan la manera como se habla? ¿Qué sucede? Así es. Nosotros creemos que el Alzheimer es solo memoria, sin embargo, afecta muchos dominios cognitivos. Como ya vimos, por ejemplo, puede afectar el lenguaje, empieza a olvidarse del nombre de las cosas, o vení, pásame la cosa esta, o de pronto se olvida del nombre de las personas del vecino, o luego ya se empieza a olvidar del nombre de los hijos, es muy frecuente. Qué triste. Cuando hablamos de cambios de conducta, hablamos de temperamento, es decir, unos días está alegre, otros días está triste, otros días está deprimido, otros días sí. Puede ser así. Lo que estás diciendo es la habilidad emocional y se presenta sobre todo en la fase intermedia de la demencia. Pero también puede ser que la persona esté aburrida todo el día o que esté irritable toda la semana o que diga que se quiere ir de la casa y empiece a empacar las cosas. Es ese tipo como de alteraciones neuropsiquiátricas que le llamamos. Bueno, otro de los síntomas del Alzheimer también es la alteración del ritmo del sueño. ¿Lo pierden? Es ¿O muy se trastoca? Frecuente. Sí, es muy frecuente que se levanten 3 de la mañana, 4 de la mañana a caminar por la casa, de pronto a levantar al cuidador, que les dé por dormir todo el día, es bastante frecuente. Y finalmente tenemos seleccionado como síntomas del Alzheimer los trastornos motrices. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto? ¿Qué sucede con el organismo y con la capacidad de moverse? Listo, como yo voy perdiendo, por así decirlo, neuronas, entonces se van perdiendo esas neuronas que me permiten a mí realizar movimientos, principalmente los movimientos finos. Entonces, por eso cambia la letra, cambia la firma. Llega un momento en que la persona ya no puede escribir o, por ejemplo, se pega ya después contra las paredes
paredes. Todo esto es por esa degeneración neuronal que me hace perder esa función. Bueno, doctora, pues le invito a que hagamos una breve pausa. Vamos a unos mensajes y regresamos en Aludoc. Hoy estamos hablando de Alzheimer. Viendo Aludoc. Regresamos a Aludoc. Estamos hablando hoy de una enfermedad que es el Alzheimer con una especialista, ya la doctora Sofía Arrazi, medicina médica investigadora además del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Doctora, ustedes dicen en su campaña el reto es la prevención, porque desde muy jóvenes se nos están olvidando las cosas. ¿Sí definitivamente se puede prevenir esta enfermedad? Sí, a eso van las investigaciones. Incluso las nuevas investigaciones ya no están buscando tanto una molécula que me cambie la enfermedad de Alzheimer, porque nos hemos dado cuenta que por lo menos en este momento no es posible, sino que van más hacia la prevención. Entonces, un abordaje multimodal de la demencia, es decir, ¿yo cómo la prevengo? Con ejercicio físico, con ejercicio mental, estimulación cognitiva, hacer crucigramas, leer, dibujar, estar pendiente de lo que pasa en el mundo, de las noticias, todo ese tipo de actividades, además de la alimentación saludable, como ya te había comentado, son formas de prevenir y es hacia lo que nosotros vamos, a lo que nosotros le apuntamos, porque definitivamente es mejor prevenir que curar. ¿Y se hereda el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer tiene un componente genético. El 60% de la causa de enfermedad de Alzheimer son variantes genéticas. Incluso la principal es una variante que se llama APOE4. Esta APOE4 aumenta el riesgo más o menos entre 3 a 4 veces de sufrir la enfermedad de Alzheimer. El otro 40% son factores que podemos prevenir. Te hablo de la enfermedad de Alzheimer normalita, la que nosotros conocemos como esporádica, que da después de los 65 años. Ahora, hay una enfermedad de Alzheimer, la que yo te comentaba con la mutación paisa y otros tipos de mutaciones, sí, que hemos descubierto en Colombia, que son heredables. No hay cambios, pues, que nosotros podamos realizar. En ese caso, si yo heredo el gen de mi papá o de mi mamá con esa mutación, desafortunadamente yo voy a tener la enfermedad de Alzheimer sin importar que la intente prevenir en el momento. Bueno, vamos con las inquietudes también de nuestros televidentes. La invito a que escuchemos y contestemos. Vamos a la consulta. Mi nombre es John Pérez. Mi pregunta es para Aludoc. ¿Hay algún tratamiento para la cura del Alzheimer? ¿Tratamiento para el Alzheimer, doctora? ¿Existe? No hay cura. En el momento no hay cura y eso es lo que estamos investigando y se están investigando en todos los países. Hay prevención, como te comentaba, y sí hay medicamentos para poder mejorar esos síntomas de los que hablábamos. De pronto disminuir un poco la progresión de las quejas de memoria. Medicamentos para disminuir esas alteraciones neuropsiquiátricas como la irritabilidad o los trastornos del sueño. Es decir, sí hay mucho por hacer. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer para que la enfermedad sea más llevadera. Sin embargo, una cura como tal, algo modificador de la enfermedad en este momento todavía no existe. Pero entonces sí es clave detectarla a tiempo. Claro. Puede ser fundamental en este proceso. Es fundamental detectarla a tiempo para empezar con todo nuestro arsenal terapéutico y no terapéutico y poder hacer que la progresión de la enfermedad sea más llevadera y más lenta. Muy bien, vamos con otra pregunta de los televidentes. Adelante con la consulta. Hola, mi nombre es Carlos García. Mi pregunta va para Aludoc y es ¿qué complicaciones puede presentar el Alzheimer en una fase avanzada? En una fase avanzada, doctora, entonces ¿qué complicaciones son las que encuentra el paciente que finalmente pues, puede llevarlo a la muerte? En una fase avanzada, como la persona está postrada, hay pérdida de masa muscular. Yo puedo tener alteraciones de las articulaciones, alteraciones de la movilidad, empiezo a perder mi capacidad para caminar, tengo más riesgo de infecciones, sobre todo infecciones urinarias, infecciones respiratorias. Al tener problemas para deglutir, puedo tener neumonías por aspiración. También, si no se realizan los cambios de posición cada 2 horas, empiezo a tener úlceras por presión que también se pueden infectar. Esas son las principales complicaciones de la enfermedad de Alzheimer tardía. Bueno, doctora, ¿cómo avanzan esos estudios de Alzheimer? Ustedes están constantemente en investigación. Dice la OMS que esta enfermedad se duplica cada 20 años. ¿A qué se debe este fenómeno?
Bueno, ese dato me parece súper importante y me parece importante decirte, por ejemplo, que ahorita hay más o menos 50 millones de personas en el mundo con enfermedad de Alzheimer, pero para el año 2050 va a haber más o menos 131 millones de personas y que cada 4 minutos se está diagnosticando una persona con enfermedad de Alzheimer. Y esto nos demuestra el impacto tanto social como económico como en la salud que tiene la enfermedad. ¿Por qué creemos que se está diagnosticando más? Primero, porque tenemos los medios para hacerlo, es decir, tenemos los paraclínicos, tenemos las imágenes cerebrales. Segundo, porque la estamos cogiendo a tiempo, porque las personas consultan. Antes las personas no consultaban, decían, esto es demencia senil, esto es por la edad, yo no voy a consultar, pero resulta que no. Con el término de envejecimiento exitoso hemos aprendido que las quejas de memoria no nos deberían dar así tengamos 90 años y consultamos y por eso se diagnostica. Y también por el aumento de la expectativa de vida en la población. En Colombia tenemos una expectativa de vida de 77 años y esto antes no era así. Y como la edad es el principal factor de riesgo, claro, pues entonces por eso se diagnostican más casos de enfermedad de Alzheimer. Bueno, doctora, ¿el estrés juega un papel importante también en esta enfermedad? ¿Podría ser un generador? Sí, claro que sí. Las alteraciones anímicas, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el estrés, juegan un papel importante en causar la enfermedad y también en acelerar los síntomas. Entonces, sí. Bueno, hablemos entonces de tratamiento. Usted ya nos mencionó pues todo lo que podemos hacer en cuanto a prevención, ¿cierto? Que es mantener como ejercitado el cerebro y las neuronas. También habló de algún medicamento que puede mitigar un poco como la llegada de ese proceso, pero en sí el tratamiento básicamente, ¿en qué consiste? Listo, entonces el tratamiento tiene una parte no farmacológica y farmacológica. La no farmacológica es la más importante, como por ejemplo que estarle recordando todos los días a la persona lo que debe hacer, por ejemplo poner un calendario en la casa que diga la fecha donde la persona lo pueda ver, como por ejemplo usar la manilla de identificación, como por ejemplo sentarse con la persona a hacer sopas de letras, a leer, a pintar, toda la estimulación cognitiva, como por ejemplo hacer ejercicio, como comer bien. Toda esta parte no farmacológica es la más importante. Ahora, tenemos ciertos medicamentos que nos pueden ayudar, se llaman antidemenciales y nosotros los empezamos cuando vemos que la persona está entrando en la fase de demencia. Estos antidemenciales nos ayudan a que las quejas de memoria no progresen tan rápidamente. Y ahora la parte neuropsiquiátrica, que es por ejemplo la que más afecta sobre todo a la familia y al cuidador, para eso tenemos distintos medicamentos como antidepresivos, como antipsicóticos, como ansiolíticos y medicamentos que ayudan a dormir. Por eso digo que en la enfermedad de Alzheimer sí hay muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador. Bueno, doctora, finalmente, para terminar nuestro programa de Alodoc con este tema de Alzheimer, la importancia de los cuidadores y que ese sea el gran mensaje para cerrar. Sí, los cuidadores son una parte fundamental en el manejo de la enfermedad de Alzheimer. Son las personas que están dando acompañamiento espiritual, físico, emocional, son las personas que velan por la salud de esa persona. Sin un buen cuidador, el paciente con enfermedad de Alzheimer se va a deteriorar muy rápidamente. En el grupo de Neurociencias de Antioquia tenemos programas para cuidadores, hacemos citas médicas para cuidadores, porque el cuidador tiene que estar bien, tanto física como emocionalmente, para poder darle lo mejor de sí a esa persona que se está deteriorando. Bueno, doctora, pues gracias por todo lo que nos enseñó hoy en nuestro programa de Alodoc, por abrirnos ese panorama acerca de esta enfermedad que puede ser dolorosa, pero que podemos trabajarla desde ya y podemos prevenirla de muchas maneras. A ustedes, por supuesto, también gracias por acompañarnos como siempre. Escríbanos a alodoc@telemedellin.tv y nos cuentan qué tema les gustaría tratar. Nos vemos.